Gracias a este desarrollo politécnico, bastará una prueba de 90 segundos para saber si un automóvil puede o no pasar la verificación. El nombre del proyecto es SISAR Comotor, Sistema de Apoyo en la Reducción Indirecta de Emisores Contaminantes de un Motor a Gasolina. Consiste en un aparato, por así decirlo, que nos ayuda a ver la cantidad de contaminantes que un coche emite. A diferencia de los centros de verificación, el equipo desarrollado en la Escuela Superior de Cómputo del IPN no requiere pruebas dinámicas para obtener un análisis confiable de los gases que emiten los autos. Nosotros lo que realizamos son pruebas estáticas. Eso quiere decir que el coche no debe de tener movimiento. Hay normas que dicen cuáles son las cantidades estáticas y cuáles son las cantidades dinámicas que debe de emitir un automóvil. Ya vienen establecidas y nosotros nos basamos en las estáticas para poder hacer mayor portabilidad. Fabricado con tubos de PVC sobre una base de madera, el verificentro portátil pesa alrededor de 4 kilos y en su interior tiene dos sensores con los que se determina la concentración de contaminantes. Uno para cada gas que se va a medir, monóxido de carbono y dióxido de carbono. Estos están conectados a un sistema mínimo, el cual realiza los cálculos. Antes de realizar la prueba, el vehículo debe permanecer encendido de 3 a 5 minutos, mientras se calienta el motor, para después colocar una sonda dentro del escape. Tiene un tubo que se introduce en el tubo de escape y con un caimán se afianza a lo que es el tubo para poder así aislar los gases que están afuera en el ambiente con los gases que emite el coche. Entonces lo aísla en una cámara, en una etapa del dispositivo, en donde hace las mediciones y al hacer las mediciones las manda procesadas a una pantalla. Bueno, de acuerdo a esta medición, efectivamente este auto está contaminando. Sí, el dióxido de carbono está dentro, pero el otro gas, que es monóxido, está fuera de la norma. Por lo tanto, sí requiere mantenimiento. A partir del endurecimiento de las normas ambientales, los egresados del Instituto Politécnico Nacional señalaron que su dispositivo también podría ser utilizado para hacer verificaciones móviles. Las patrullas ambientales podrían llevar lo que son los dispositivos o el dispositivo y realizar la medición y notar que si está fallando algo, darle la recomendación al usuario de realizar lo que es las correcciones pertinentes para el automóvil. Para México al Día, Liliana Sotelo.